Corredoras, corredores. Estamos probando todas las últimas zapatillas que han salido este otoño. Y ahora vamos con unas más de las de Mizuno. Tienen muchos modelos nuevos. Hemos hecho la Raider, estamos con la nueva Neo, que es una colección de zapatillas recicladas, y vamos ahora con la Sky 6. Esta es una zapatilla de uso diario similar a la que podría ser para la Raider 26, solo que la estructura, los materiales y la geometría son diferentes. La Raider, por ejemplo, tiene un drop de 12 milímetros, mientras que la Sky tiene un drop de 8. La Raider tiene como tecnología de amortiguación el Wave Plate clásico de Mizuno, mientras que esta, el Wave, lo hace con las espumas. Y ambas tienen tecnologías similares, pero con un tacto muy diferente. La Sky mantiene prácticamente la misma media suela que su anterior versión. Se basa todo en el Enersai, que es una tecnología muy espumosa, muy agradable, con bastante retorno de energía. En el centro, sobre todo en el talón, incorporan el Enersai Core, que es todavía un poco más blandito para que la caída al suelo sea más agradable. Y en la parte baja hacen el Wave Foam. Con esto conseguimos que la parte baja aporte estabilidad a la zapatilla y la parte más alta más suavidad y más amortiguación para que tenga una pisada más agradable. Y la gran novedad que está aportando Mizuno a sus zapatillas es el upper. Y ahora todo está hecho con materiales reciclados, obtenido a partir de botellas de plástico. Todo el woven que comporta la Sky 6 está hecho con esos hilos. No pierde confort, la zapatilla es más ecológica, tiene prácticamente los mismos refuerzos y se ve perfectamente las perforaciones para que siga siendo muy transpirable. Además, incluso materiales espumosos que se ponen en el talón para que agarre bien el pie y no se escape, también un 50% de materiales reciclados, con lo que cada vez más partes de la zapatilla son más sostenibles. Con la Sky 6 podemos hacer muchos kilómetros semanales. Es una zapatilla de uso diario, como he comentado antes. Su suela está preparada para aguantar muchos kilómetros, la media suela por supuesto también, y el uso del corredor es un peso medio alto. Y a ser posible, mejor siempre, pisada neutra. Y aquí tenéis la Mizuno UF Sky 6. Para hacer todos los entrenamientos y todos los kilómetros que queráis semanales. Y como siempre, toda la información en sicorredor.es.